Spaniards, how you doing? I hope that you are doing nice. So today I bring to all of you a ear cleaning video. This time I'm going to use these air sticks. I don't know if they is the correct name. And also I'm going to make some globs sounds. So just relax, prepare your ears, and let's do it. Don't forget to subscribe, leave a like, and to write a comment below. Size. It's little. As you can see. Okay.
ASMR Spanglish. Hoy estrenamos Tascam y lo vamos a hacer con susurros, golpeteos, pinceladas y vamos a limpiar los micrófonos con bastoncillos. And today we have a new microphone in the channel. We will use it for the first time with whispering, taping, brushing, and microphone cleaning. I hope that the level of the sounds will be properly, but I think it is. Así que espero que el nivel de volumen de los sonidos esté apropiadamente, pero creo que lo está. So guys, if you like the video, please don't forget to subscribe, like, and write below what you think about the new microphone and about the sounds. And if you have any request, you can also request below. Y no os olvidéis, por favor, de suscribiros, dar like si os gusta el vídeo y comentad qué os parecen los sonidos y el nuevo vídeo. So guys, let's get started. Así que chicos, vamos a empezar.
Es el único requisito.
capacitado o capacitada para hacerlo. Eres y serás bienvenido o bienvenida a esta habitación. No existen problemas de ningún tipo, abstractos o materiales, físicos o psíquicos, como lo quieras llamar. Así que deja los problemas, las preocupaciones fuera de este cuarto, fuera de esta habitación, y disponte a relajarte o a dormir. Eso lo dejo ya a tu elección. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda. Vamos a relajarnos un poco. Ese tiempo a relajarnos, no pensar en nada, estar únicamente tranquilos. Pues bien, como yo sé que muchos de vosotros no lo hacéis, hoy y ahora es el momento, es el momento. Porque te lo mereces. Aquí nadie te juzga. Nadie. Aquí estoy para ayudarte a relajarte. Y tienes que querer relajarte para poder empezar a hacerlo. Libérate de toda la tensión que has tenido hoy, ya sea por estudios, trabajo, obligaciones de cualquier tipo. Ahora expulsa toda esa tensión de tu cuerpo. Una forma muy fácil de relajarse e ir empezando a liberar tensiones es cogiendo aire muy hondo. Expulsándolo por tu boca, lo coges por la nariz, lo echas por la boca. Es muy importante que lleves un ritmo continuo, no que empieces a coger el aire de una manera y lo expulses de otra, que vas a empezar a notar los efectos de la relajación. No quiero que pienses en nada. Como bien te dije, los problemas
han quedado fuera. Lo que sí quiero que te centres es en relajarte. Mantén ese ritmo de respiración. Contrólalo. Y tanto si estás sentado como tumbado, empieza a dejar que los músculos caigan sobre sí mismos. Deja que tu cuerpo pese mucho. Va pasando, va relajando dicha zona. Entonces, como sería lógico, empieza por la cabeza, desciende por tu cara hasta llegar a tu cuello. Y es cuestión de que vayas notando cómo todos tus músculos faciales se van relajando, al igual que tu cuello. Deja que se relajen, deja que pese. Esa pesadez no es nada negativo, al contrario, es una pesadez positiva, de relajación, de despreocupación. Deja que esta sensación vaya recorriendo tus hombros también y de igual manera deja que empiecen a pesar, a relajarse. Y ahora es cuestión de que tú vayas controlando esa sensación, que te has sabido guiar a ella y deja que vaya recorriendo tu cuerpo, que siga descendiendo y lentamente desde tus hombros que llegue a la punta de tus pies, pero muy lentamente. Tienes que sentirlo como a medida que va descendiendo, te va relajando todas esas partes, músculos, todo. No te olvides de la respiración, es muy importante. Con estas dos cosas ya hemos ganado bastante terreno. Que no importa cuánta presión tengas encima, porque al final, siempre después de la tormenta, viene la calma. Y puede parecer una frase estereotipada, pero no lo es. Acuérdate bien de esa frase, que después de la tormenta siempre viene la calma. La cosa es que cuando estamos envueltos en alguna situación que nos produce estrés, que nos produce malestar, mucha presión, no vemos las cosas con claridad. No podemos analizar como lo haríamos en otra situación. ¿Cuántas veces nos han contado un problema y rápidamente hemos visto una vía, una solución para ello? Y sin embargo, el mismo problema nos ocurre y no sabemos cómo reaccionar o reaccionamos como no debemos. Cuando vivimos las cosas en primera persona, siempre lo vivimos peor de lo que realmente es. Entonces es muy importante siempre, cuando algo nos preocupe, cuando algo nos agobie, esté pudiendo con nosotros, simplemente hay que extrapolarlo un poco.
¿Qué solución le darías? ¿O qué es lo peor que puede pasar? Pongo el ejemplo de mucha gente que, por ejemplo, tiene exámenes o no ve la luz al final del túnel, es decir, pues que lo ven demasiado excesivo, no se sienten preparados. Y realmente el 95, 90% de toda esa gente que dice que no puede al final acaba pudiendo, y es por eso mismo tendemos a pecar de ser muy negativos, muy catastrofistas. Tenemos que empezar a confiar más en nuestras posibilidades y a empezar a practicar más, ya no digo el positivismo, porque a lo mejor lo podéis ver como una posición que no sea realista, pero al menos pues el realismo, el pensar un poquito las cosas con la cabeza fría. Y ya no hablo solo de gente estudiante, hablo de trabajos. Mucha gente se siente agobiada en el trabajo. Bueno, déjame decirte que tienes uno. Probablemente sería peor si no lo tuvieras, ¿verdad? Siempre hay que intentar ver el lado bueno de las cosas. Y aunque tengas un jefe que no te agrada o cierta gente piensa que tú no estás ahí para verles a ellos, para verles a ellos, tú estás ahí para hacer lo tuyo y ya está. No dejes que ciertas situaciones puedan contigo. Y una manera muy buena es con este tipo de relajaciones, ya que dirás, bueno, esto no me va a solucionar nada. Puedes estar equivocándote porque el hecho de saber llevar las cosas bien, de filtrar ciertas cosas, ciertas críticas, también depende mucho de tu estado de ánimo diario. Va a tener que ver en lo que tú día a día vayas guardando o no. Quiero decir con esto que si tú todos los días tienes un rato para ti en el que dejas tus problemas a un lado, te relajas, te sientes bien contigo mismo, el día siguiente vas a estar preparado para todo lo que pueda venir. Y lo que venga lo administrarás mucho mejor que si no hubieras tenido ese momento para ti. Piénsalo, tiene sentido, ¿no? Entonces creo que empiezas a entender la importancia de tener un ratito para meditar, relajarte, como lo quieras llamar. Y bueno, puedes decir que no sabes cómo hacerlo, pero ahora tienes esta habitación para relajarte conmigo. Ya no hay excusa. Y estoy seguro que esos 15, 20, 25, 30 minutos los tienes, los puedes sacar para ti y deberías. Los mereces, de verdad. Lo cierto es que no somos conscientes del poder que tiene nuestra mente, pero hay que cuidarla más porque es la que nos va a ayudar a sobreponernos a todos esos estreses diarios. Simplemente céntrate en mi voz y escucha lo que digo. Es la única tarea que tienes aquí. Centrarte en mi voz. Y escuchar lo que digo. Que ya te sientes mejor. La verdad que yo llevo tiempo haciéndolo. Tengo mi rato para mí, para relajarme, para estar en la habitación. Y la verdad que administro mucho mejor las cosas ahora. También opino que de vez en cuando, cuando se puede, está bien desconectar un poco de todo. Por ejemplo, yo cuando tengo una oportunidad, voy a la montaña, al bosque, sitios fuera de toda esa presión social, de esa esclavitud tecnológica, digamos. Esas cadenas también pesan. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, recuerdo que la gente iba mucho más a este tipo de sitios, montaña, bosque. Veías muchos
más niños en la calle jugando, pues lo típico, canicas, peonza. Hoy por hoy esas cosas yo creo que se están perdiendo, y también es en parte la tecnología, que no lo critico, los tiempos cambian, las necesidades, las todo, pero creo que todos cuando estamos en contacto con la naturaleza sentimos una parte nuestra más viva, una parte que no florece cuando estamos inmersos en lo metropolitano, en una ciudad. Nos hace falta también estar en contacto con la naturaleza de vez en cuando y evadirnos de la rutina. Habrá gente que diga que no le gusta la montaña o el bosque. Bueno, no necesariamente. Tiene que ser tu manera de evadirte esa. Siempre está al cambiar de aires, pero mi consejo es que de vez en cuando lo hagas. Siempre abre muchísimo la mente el conocer otros sitios, otros lugares. Ya no hablo de viajar a gran escala a otro país. Hablo dentro del tuyo propio. Aquí, por ejemplo, en mi país, en España, hay diferencias culturales, digamos, de una punta a otra del país. Quizá no sean tampoco muy, 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 muy notorias, pero sí, sí se nota, se nota. Y es un poco también a lo que me refiero, porque a lo mejor tu situación no te permite hacer un viaje grande, pero si tienes la posibilidad de un fin de semana coger el coche, coger transporte e irte, conocer algún sitio que no conocías, verlo, visitarlo, te aseguro que será bastante enriquecedor para ti. Y es ese tipo de cosas a las que me refiero, el salir de la rutina diaria, el expandirnos un poco, el abrir un poco nuestra mente y conocer otras cosas. Yo tengo la creencia de que estar siempre en el mismo punto es estancarse, ya que solo vamos a vivir una vez y lo que suma en esta vida son las experiencias. Te voy a dejar ahí relajándote y que ya pues o sigas durmiendo o te levantes cuando consideres necesario. Yo me voy a ir. Y realmente espero que este vídeo te haya gustado y te haya ayudado. Si es así, házmelo saber. Tanto si te ha gustado como si te ha ayudado. A lo mejor he dicho cosas que ya sabías, pero bueno, si te ha gustado también quiero saberlo. Y si queréis que haga más vídeos así, pues ya sabéis. Yo siempre he encantado de ayudar a relajaros y a daros consejos. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis muy buen día, muy buena noche, muy buena tarde. Nos vemos.
That's why I was busy. So relax, sit down, lay down, and let's go to Tingo. So just, I'm going to be switching between Spanish and English, just talking about random subjects. Siendo hora de que os relajéis. También dije que he estado este tiempo un poco ausente porque me puse enfermo por el cambio de temperatura. El invierno ha venido y muy bruscamente, y eso siempre es algo malo para la salud. Pero hoy estoy aquí para arreglar esa ausencia. Vamos a dejar de pensar en enfermedad y vamos a centrarnos en lo positivo. Y lo positivo hoy es que tenéis un vídeo para relajaros con mis susurros. Así que relajaros todo lo que podáis.
importante, simplemente diciendo cosas aleatoriamente. Lo único que importa es que os relajéis y os centréis en mis susurros. No importa lo que esté diciendo. Simplemente relajaos. I was thinking these days, these last days, about what kind of video could I do. I didn't have so much ideas, but I was thinking that I never did a video like this, ear to ear, talking about just randomly subjects. And also, I need to keep practicing my English, because sadly that I'm not talking daily, I'm not practicing it, and I can't improve it. I would like, so I have to do more videos speaking in English, because I don't want to lose the little that I just learned with the time, hardly, but I can. People can understand me, and of course I can understand people, so of course, and yes, also I can use it for ASMR, so such a good thing. I think when you learn a language, you are not just learning words, also you are learning about the culture of these people. So that's the reason why also I like to learn. You can learn not just about a language, also about the culture of the language that you are learning. By the way, I know I need to practice more, I know. I'm on it. Yesterday was Halloween. Did you have fun in your Halloween party? Or maybe you just were at home? Personally, I didn't go anywhere. Anything special, just to be honest, I'm not a big fan of Halloween and this kind of parties. I was wondering which kind of video you would like to watch. Well, you could give me some ideas, because I'm always thinking about which kind of video I could do for make you happy. So feel free to ask me which kind of video do you want to watch. And I'm going to switch in Spanish again. Estaba pensando que me gustaría que me dijerais qué tipo de vídeos queréis ver, ya que siempre estoy pensando cómo podría complaceros con un vídeo nuevo, y que estaría encantado de escuchar diferentes proposiciones, ya que al final estos vídeos son para vosotros, así que sentíos libres para pedir lo que os gustaría ver. Así que ya sabéis, abajo en la cajita de comentarios, a pedir vídeos. Creo que la que más me gusta es la primavera. Tiene el problema de la alergia, pero bueno, me quedo con la primavera. Ni mucho calor, ni mucho frío. Odio el calor exagerado. Y tampoco me gusta el frío exagerado. Pero si tengo que elegir, me
al frío, ya que para mí el calor tiene una peor solución. Necesitas aire acondicionado o agua o cosas así. Y sin embargo, con el frío te pones ropa y ya está. Y bueno, chicos, creo que nos vamos acercando al final. Espero que la idea os haya gustado. Si veo que os gustaré más vídeos de este estilo, simplemente hablando de cosas completamente aleatorias, sin mucho sentido, pensamientos que me vienen a la cabeza, quería innovar un poquito y ver qué os parecía. Y también pediros que me digáis qué os gustaría ver. He estado viendo que me decís mucho en los vídeos de One Minute que los haga más largos, pero la gracia del One Minute es que es un minuto. Entonces no puede ser más de un minuto, si no, no sería One Minute. I was looking through the box of comments and I saw that many of you request me to do longer videos of 1 minute, but if I will do it longer, then it will not be a 1 minute video, no? So please, just if you like the triggers in that video, you could just ask to do a video with that triggers, but I can't do a 1 minute video longer because it's 1 minute. So guys, we are ending the video already. I hope that you like the idea. If you did, please leave a like right below. What do you think? Si os ha gustado, dejadme un like. Escribidme debajo qué pensáis. Subscribe if you are not subscribed yet. Suscríbete si no estás suscrito aún. Bye bye, guys.
Spangliards. Hola, Spangliards. ¿Cómo estáis hoy? How you doing today? In today's video, we are going to have a whisper and mouth sounds video. I'm going to make you relax with my voice, with my mouth sounds. En el vídeo de hoy vamos a tener sonidos de boca y susurros. Voy a relajarte con mi voz y con los sonidos de mi boca. Sí. So, find a comfortable place. Busca un lugar cómodo. Sit down, lay down, siéntate, túmbate. Just relax, relax, y tan solo relájate, relájate. If you like the video, please let me know with a big, big like. And right below your favorite part of the video in the box of comments. Si te gusta el video, por favor, házmelo saber con un gran, gran, gran like. So you are here for relax. Así que estás aquí para relajarte, relajarte, relajarte. Estás aquí para relajarte, relajarte, relajarte. I know it's been a long, long week and now it's time for relax. Semana larga, larga, muy larga, pero ahora es el momento para relajarse, relajarse. Ahora es el momento.
pienses en nada, tan solo deja tu mente en blanco. I
Bless your mind. Joder. Relax your mind. Relax. Don't think about anything. Don't think about anything. Just relax. Remember, you are here just remember. You are here. You are here for relax. You are here for relax. Relax. Estás aquí para relajarte. Recuerda, estás aquí para dormir. Duerme, 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 duerme. Estás aquí para dormir. Duerme. Sleep. Duerme. Sleep. Estamos en el final del vídeo. Dejadme vuestro apoyo con un gran, gran, gran like. Escribid debajo en la cajita de comentarios qué os ha parecido y cuál es vuestro trigger favorito. And see you later. Nos vemos. Necesitas relajarte.
ansiedad do you have? Panic attacks. Then you are in the proper video. Si es así, estás en el video acertado. Today we are going to relax. Hoy vamos a relajarnos. For all these people who have anxiety, who have stress, depression, who have a bad day, who needs somebody just to help them, or not just to help, somebody to say something that they need to hear. I want to say to all these people, to you, I'm here. Para toda esa gente que necesita a alguien. Y bueno, ya no que necesita, sino escuchar las palabras apropiadas. No estáis solos. No estás solo o sola. You are not alone. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Vamos a luchar contra ese estrés, ansiedad. Vamos a luchar. Si te sientes deprimido, deprimida. If you feel like you are depressed today, we are going to feel better. If you feel like you have anxiety, are going through all your body and you have horrible thinkings, don't worry, it's just your mind. Anything happens to you, it's just your stress. Si piensas que te pasa algo, por todos estos nervios que recorren tu cuerpo, no te preocupes. No te pasa nada. Todos nos hemos visto en esa situación. Breathe. Breathe with me. Tan solo tienes que respirar. 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 Respira conmigo. 3 times. Deeply. 3 veces. Thank you.
tienes que concentrarte en tu respiración. Tienes que concentrarte en tu respiración. Respira profundo. Estamos aquí para relajarnos. We are here for relax, 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 relax. Estamos aquí para relajarnos, relajarnos, relajarnos. I know. Anything happens to you. So fast because anything happens. I swear that really anything happens. You just have to relax. Los ojos.
es mejor, ¿verdad? Because anything happens, just your mind. Trust me, you are not alone. Confía en mí, no estás solo. When you feel like this, breathe. Cuando te sientas así, tan solo respira. You feel like this, nervous, stressed. Just breathe, 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 breathe. No estás solo, no estás. Respira. Respira.
Spaniards, how you doing today? In today's video I just remembered some of your requests, because a lot of times you request me to do a video of my bird. What I mean about my bird, I mean about the sounds of my bird. Go to your sofa, go to your bed, go to a chair, go to the floor, wherever you want, but be ready for the sounds of my bird.
So guys, I hope that you liked and enjoyed the video. If you did, please leave a like. Subscribe if you are new in the channel and you are not. And please rate below.